y la Fundación Cajasol acogió anoche la primera de las conferencias del ciclo Ideas para España. El catedrático Manuel Medina habló de la Unión Europea y del derecho de secesión. La sede de la Fundación Cajasol acogió ayer la ponencia El derecho de secesión de la Unión Europea, a cargo del catedrático y político canario Manuel Medina Ortega, dentro del ciclo de conferencias Ideas para España, organizado por el Centro de Estudios, Documentación e Información Social de Andalucía. La fuerza de la Unión Europea es la fuerza de los Estados que la componen. Si una parte de un Estado pretende separarse de ese Estado, está atentando contra la Unión Europea. Con lo cual, la Unión Europea no puede aceptar que una parte de un Estado se separe. Si una parte del Estado lo hace, esa parte del Estado queda fuera, completamente fuera. El político alertó de que si cualquiera de los territorios que reclaman la secesión dentro de Europa, como Flandes, Escocia y Cataluña, se escindieran de sus Estados, esto supondría que saldrían de la Unión. En el tema de Cataluña nos encontramos con una cuestión, y es que la Constitución española no permite la división del territorio nacional, habría que hacer un cambio, y la Unión Europea se basa en el principio de subsidiariedad de las competencias nacionales. Por tanto, la Unión Europea va a mirar a la Constitución española y va a decir, no, es que la Constitución española no permite la independencia de una parte del territorio español. Medina Ortega se declaró antinacionalista y aseguró que como socialista es internacionalista y, por tanto, europeísta.